Querido José, de nuevo en mi solar nativo, encuentro que todo el mundo me reconoce como camino abierto, parque, héroe distante. Mi viaje ha sido largo y no puedo valerme de otro viaje menos largo en este espacio, en esta isla que también es mía. Personaje que a pesar de ser dominicano, también ha sido cubano. Cuando Máximo Gómez decía en el fuego de Calimete, muchachos, que hoy es el día, no me muestren cobardía, muéstrense como valientes, que aquí viene mucha gente toda dispuesta a morir. Tan solo poder decir, verá Cuba independiente. ¡Preparen! ¡Preparen! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Hasta dónde usted llega? Máximo Gómez con Independencia. ¿Y usted, caballero? Yo sigo por la Independencia. ¿Cómo no recordar ahora a Baní? A mi Baní del alma.
tierra de los hombres honrados y las mujeres. ¿Cómo no recordar ahora a Baní, a mi Baní del alma, tierra de los hombres honrados y las mujeres bonitas y juiciosas? Bueno, realmente nosotros no tenemos evidencias concretas de que las relaciones entre Máximo Gómez y María Escobar Laredo hayan trascendido de una sincera amistad y una admiración hacia la patriota por su destacada participación en la lucha, sino que, bueno, hay algunas personas que consideran aquí en el pueblo que sí hubo una admiración que pasó más allá de esa amistad y de esa admiración como revolucionaria, porque bueno, todos conocemos la figura tan importante de él, cómo impresionaba a las mujeres, cómo las mujeres se sentían muy halagadas por él. Lo cierto es que a través de toda esa etapa final, María Escobar asistió a todos los bailes que hubo en el pueblo con él, de su brazo caminó por todas las calles de nuestro pueblo, a pesar de que ella era casada. Compartieron en muchas oportunidades no solo momentos de la lucha revolucionaria, sino también momentos de amistad, de confraternidad en el plano personal, bailaron incluso en las sociedades, y él en algunas cartas le llamaba, tú eres mi Josefina. La imagen que yo tenía de Manana, mi abuela, era diferente que de la que yo veía en la mayoría de las fotografías que últimamente ella tenía, que ella era una mujer gruesa, comprende. Y en cierta ocasión yo, buscando una fotografía, encontré una fotografía de Manana después del parto de San Juan, cuando ellos fueron a Jamaica. La fotografía está hecha en Jamaica, donde aparece mi abuela Manana con Panchito, Clemencia y Máximo, que eran los tres hijos que había podido lograr en la guerra del 68. Pero la imagen que yo me hacía de Manana era de una combatiente. Mamá nos contaba de mucho de Máximo Gómez, porque era el único hombre y el único consuelo que tenían ella, según nos contaba ella, porque era el que le daba y los valía mucho, hasta en los alimentos que para los niños que ellos tenían todas, los padres y las madres. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de Alianza, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Puerta del Cielo. A ratos me parece recordar la Cuba de hace 100 años. Una muchedumbre sin aliento. Una muchedumbre sin aliento, expuesta a este sol caribeño, esperando que llueva. Realmente, Cuba fue la gran conmoción que produjo un viraje radical de Máximo Gómez, porque en Cuba él halló un sistema esclavista que él no había conocido anteriormente. Gómez llega al proceso de liberación nacional cubano a través de la interpretación este sistema esclavista cruel, donde llega al proceso político a través de interpretar las injusticias. Cuando Máximo vio cómo se maltrataba a un esclavo, se sintió muy mal, dolido, angustiado de ver cómo se torturaba a un hombre que él lo sentía que era igual a él.
que por ser negro no tenían por qué torturar. Va a empezar la tea. Lo que no puedan hacer las armas, lo hará el fuego. Porque tengo que combatir a España con todo su poder. La combato en sus ejércitos, en el comercio, en la industria y en todo lo que dependa de ella. Si mi tiempo fuera el suyo, general, lavaría sus pies con mi ciudad. Y serían sus huellas la razón de dar la batalla hacia la libertad. Ya lo veo bajando, general. Máximo Gómez fue un genio militar. Él fue quien concibió las dos estrategias de la Revolución de Independencia Cubana. La primera en la Guerra de los 10 Años, que fue avanzar sobre La Habana, que era donde estaba el centro del poder español en Cuba. Y en la segunda guerra, en la última, la guerra ya llamada propiamente de independencia, fue él quien concibió la campaña de la TEA. La campaña de la TEA significaba la destrucción de los cañaverales de Cuba por el fuego y por tanto el empobrecimiento del país por la desaparición de la industria azucarera. Máximo Gómez decía que si se destruía la industria azucarera, España no seguiría combatiendo por Cuba, porque España combatía porque sacaba mucho dinero. Pero además de eso, pues... Al celebrarse el 150 aniversario del natalicio de Máximo Gómez, se conmemora también, se recuerda un hecho esencial de nuestra historia, que nosotros los pueblos de América Latina tenemos una historia común y debemos tener un futuro común, y que solo uniéndonos podremos vencer dificultades y vencer a nuestros enemigos. Por eso la unidad de nuestro pueblo es el símbolo y el recuerdo más alto que me deja a mí la memoria esclarecedora de el viejo Gómez. Es el 27 de febrero, fecha de nuestra independencia. Era muy pequeño para esa época, pero conservo gratos recuerdos de la valentía de todo un pueblo. Sin embargo, mi campo de batalla fue el campo cubano. Y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí. Y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí. Que Martí no tenía experiencia de la guerra. Era físicamente, que Martí no era un hombre físicamente fuerte. Que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización. A la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y de dónde encontró fuerza a realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas. Lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Y él sacó fuerzas. Y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás, se ve una queja.
sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Yo creo que fue una proeza extraordinaria. Y este lugar, este es un lugar sagrado. Siempre recuerdo el mar, los barcos que venían, las despedidas y a usted, hermano Martí. Me parece verte como aquel día cuando llegaste a Montecristi, con tu cabeza desgreñada, tus pantalones raídos, pero con tu corazón fuerte y entero para amar la independencia de tu tierra. Cóbrese tu fe. Me deja. ¿Y yo cuánto le debo? Usted no me debe nada, caballero. Si mi tiempo fuera el suyo, general, lavaría sus pies con mi ciudad y serían sus huellas la razón de dar la batalla hacia la libertad. Serían sus huellas largas.